Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en casa? Bienvenidos a una nueva clase virtual de informática. En esta oportunidad tenemos la siguiente actividad. Y ahora se las presento. Ahí va. Y una vez descargado el documento en la computadora, lo que van a hacer es activar el link de la actividad número 1. Y lo que van a hacer es escribir el resultado de las sumas de las manzanas. Para pasar a la siguiente suma, vas a presionar la tecla Enter. Y en esta página hay muchas pantallas con sumas para que puedas ser un especialista en la materia. En esta pantalla lo que van a hacer es contar la cantidad de frutas y relacionar la cantidad con el número. También van a encontrar rompecabezas para divertirse. Si te animás, con la ayuda de un adulto, podés resolver también lo que son las restas. Y si te resultan muy difíciles de comprender, simplemente pasas de largo estas dos pantallas. Si pasaste con éxito todas las pantallas de la actividad 1, podés pasar a la actividad 2. Y en la actividad 2 van a trabajar con las pantallas 1, 2, 4 y 6. En la pantalla número 1, la suma de los dos números tiene que dar 10. Por ejemplo, 1 más 9, 10. 2 más 8, 10. En la pantalla número 2 tienen muchas más sumas para seguir practicando. Pantalla número 4, el orden de los factores no altera la suma. Entonces, 6 más 3 es lo mismo que 3 más 6. No. 2 más 0 es lo mismo que 0 más 2. No. Y en la página número 6, es una actividad que es muy similar a la página número 1, lo único que en esta oportunidad los números están desordenados. Entonces es más complejo saber cuáles de los números sumados suman 10. Les mando un saludo a todos los chicos y chicas que están siguiendo la materia de forma virtual. Un agradecimiento muy especial a todos los que están acompañando escolarmente a nuestros chicos. Y nos vemos en las próximas entregas. ¡Chau, chau!